Y en la Escuela Argentina de Moda, alumnos de las carreras de asesor de imagen y producción de moda trabajan juntos en prácticas reales de desfiles en pasarela. Soy Luis Gómez, profesor de make-up en la Escuela Argentina de Moda, y hoy vamos a estar presentando en pasarela las dos cátedras de make-up para producción de moda y peinado para asesor de imagen. Vamos a hacer un mix de las dos cátedras. Vamos a estar presentando un total look de las modelos en cuanto a peinado, make-up y vestuario. Cada alumno va a elegir su styling en base a una diferente época y a un total look. Cada modelo va a estar luciendo un vestuario confeccionado por Maquinarias Brothers, con una terminación realmente muy delicada y perfecta. Disfruten de estos looks en pasarela. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gastón Loyano, soy el profesor de peinados. En este caso estamos en la clase de asesoría e imagen, donde los chicos están aplicando todos los conocimientos que adquirieron a lo largo de todo el transcurso de nuestra clase. En breve nos vamos a estar presentando junto a nuestro amigo Luis para fusionar las dos cátedras y que salga lo mejor y la gran inspiración entre ellos. Gracias. Hola, mi nombre es Natalia, estamos acá en la Escuela Argentina de Moda, estudio la carrera de producción y estamos en la clase de make-up. Para hacer este make-up me inspiré un poco en la tendencia pop, es como una chica caramelo, candy girl, y bueno, nada, acá estamos. Espero que les haya gustado. Chao. Hola, mi nombre es Sol Müller, estamos acá en la Escuela Argentina de Moda, estudio producción de moda y estamos en la parte de make-up. Bueno, más que nada, mi styling fue basado en la época del barroco, mezclando los años 20 con la boca corazón, y traté de darle un toque de tendencia por las calzas y las botitas. Les mando un beso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Raúl Abuin, estoy acá en la Escuela Argentina de Moda. Soy alumno de producción de moda para la clase de make-up. En este caso, para el trabajo final de make-up, me inspiré en la década del 20, por eso las cejas fueron pronunciadas y a la vez curvas, y
como puede lucir el lunar, que en este caso aproveché que tenía un lunar justo en esa zona, entonces lo intensifiqué más. En cuanto al maquillaje del resto de su rostro, usé un tono rojo intenso para el rouge y a la vez marqué un poco más sus facciones, ya que por sí es una chica que tiene facciones alargadas, y remarqué un poquito más como para que le dé un estilismo mucho más completo. En cuanto al peinado, bueno, me utilicé un relleno, que era una peluca en realidad, y sobre esa peluca revestimos todo con su pelo original para que le dé una impronta un poco más artística. A la vez, la confección de las prendas de la Escuela Argentina de Moda están hechas con maquinaria Brader. Son maquinarias que utilizan para toda la producción de diseño de indumentaria, y en este caso estamos aprovechando los diseños de los mismos alumnos de la escuela. Bueno, espero que les haya gustado. Hola, soy Shirley Rolón, estamos en la Escuela Argentina de Modas. Estoy estudiando producción de modas y hoy estamos haciendo un desfile de make-up. Yo me inspiré en Cleopatra, traté de resaltar el dorado que está en los ojos, a ver, ahí. Y todo el estilismo, traté de que sea negro con dorado, hasta los zapatos, inclusive. Chao, chao.